Bienvenidos a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Soy Jessica Soto Huerta y quiero invitarlos a conocer las opiniones de nuestros legisladores con respecto al informe de política monetaria y POM entregado por el Banco Central hace unos días ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Aquí está. Luego que el recién nombrado presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, expusiera ante la Comisión de Hacienda el informe de política monetaria correspondiente a diciembre de 2011, senadores de todas las bancadas expresaron sus opiniones sobre el panorama económico nacional para el próximo año, tomando como base el documento elaborado por el Instituto Emisor. Según la entidad, el rango de crecimiento económico chileno para 2012 será entre 3,75 y 4,75%, bajando las proyecciones en comparación al informe de política monetaria entregado en septiembre, que avizoraba un incremento de entre 4,25 y 5,25%. Las perspectivas para el precio del cobre también fueron a la baja, pronosticando un valor de $3,5 la libra. A juicio del presidente del Senado, Guido Girardi Lavín, las proyecciones económicas se deben al comportamiento de los especuladores financieros. De la misma manera, aseguró que en caso de intensificarse la desaceleración económica en nuestro país, los principales afectados serán los sectores vulnerables y la clase media. Tiene que ver con la injusticia de este fin de siglo, donde somos rehenes de especuladores financieros. Hay verdaderos jugadores de ruleta, son ladrones, cuello y corbata a nivel mundial, que mientras ellos hacen utilidades millonarias y gastan y se endeudan, luego los que pagan el costo de estos sistemas deficitarios son los ciudadanos. Y quien paga la cuenta son los ciudadanos. ¿Y cómo se paga la cuenta? Restringiendo los programas sociales, reduciendo salarios, reduciendo prestaciones sociales, lo que está pasando en España, lo que está pasando en toda Europa, en Grecia, pero aquí unos pocos se hicieron multimillonarios, pero los que van a pagar la cuenta son los pequeños, son los frágiles, son los ciudadanos de a pie. Y en Chile ocurre exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos que entender es que mientras hay un mundo que esté gobernado por la codicia, por el mercado y no por el bien común, estamos condenados a ser rehenes de eso. Nosotros no podemos hacer nada, pero eso también va a marcar a Chile. Además, para el titular de la Cámara Alta, Guido Girardi Lavín, una desaceleración económica en 2012 no afectará a las grandes riquezas, por lo cual instó al gobierno a enviar un proyecto orientado a implementar una reforma tributaria para que el Estado cuente con mayores herramientas financieras, con el fin de enfrentar los embates de la crisis del mundo desarrollado. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una reforma tributaria, porque los grandes ricos, las grandes riquezas no van a ser afectadas. Los que van a ser afectados son los medianos empresarios, pequeños empresarios, los ciudadanos de clase media, pequeños ingresos, pero la gran riqueza chilena, que no le hace ni mella pagar un poco más de impuestos, son los que tienen que colaborar justamente a pagar más tributo para poder seguir manteniendo una economía activa, mantener la demanda agregada, mantener buenos salarios. O sea, aquí yo creo que justamente esto hace todavía mucho más importante que Chile tenga una reforma tributaria para las grandes riquezas, para las grandes mineras, que tienen que tener un cobre alto, por ejemplo. La campaña del terror de los que tienen grandes utilidades y no pagan impuestos es que como hay menos crecimiento económico, entonces ya no se puede pagar impuestos. No, las grandes riquezas sí pueden pagar impuestos, sí pueden solidarizar, porque son ellos en el mundo entero los responsables de estas crisis, que después la pagan los ciudadanos de a pie. A ellos se les disminuyen o se les mutilan los programas sociales o se recortan los programas sociales. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Por su parte, el senador de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Kuchel, manifestó que la presentación del informe de política monetaria de diciembre de 2011 refleja la realidad nacional e internacional, asegurando que, producto del escenario externo, es difícil lograr para Chile un crecimiento promedio de 6% a 2014. Refleja la realidad internacional y la realidad nacional, que de acuerdo a lo que está pasando en el mundo, ya no es posible que nuestro país crezca a las tasas que se anticipaban, y era la parte que nos faltaba porque acabamos de aprobar el presupuesto de la Nación. Ahí estaban las proyecciones del Ministerio de Hacienda, proyecciones de septiembre,
ahora estamos a fines de diciembre, mediados de diciembre, y tenemos las proyecciones del Banco Central actualizadas. Bueno, lo que tenemos es un ambiente mundial peor, una disminución de la fuerza del crecimiento en nuestro país, una disminución de las proyecciones de inflación, que antes estaban en casi 4 y ahora están un poco menos de 3. Entonces yo estimo, y otros senadores también, que hay condiciones como para bajar la tasa de interés, porque si se mantiene alta la tasa de interés van a llegar más dólares a depositarse y va a caer más el precio de la divisa. Y se va a encarecer la nueva inversión, porque es caro endeudarse, y vamos a crear menos puestos de trabajo. Así es que esos son los balances, los cuidados que hay que poner. Si no se sube la tasa, si se mantiene alta la tasa de interés, perdón, van a entrar más capitales a depositarse acá, van a abundar más los dólares, va a caer el dólar. Si se baja la tasa de interés, van a entrar menos dólares y se afirma el dólar para nuestras exportaciones. Pese a las proyecciones a la baja, el legislador por la región de los Lagos, Carlos Kuchel, señaló que la presentación de las cifras entregadas por el Banco Central permitirá anticiparse a los hechos. Quedé muy conforme, muy satisfecho de la conversación que tuvimos, la respuesta que se nos dio, recogió las preocupaciones que tenemos en todo Chile, de todas nuestras regiones que representamos. Sí, muy bien, pero ellos tienen su forma de ver las cosas, los indicadores que consultan en todo el mundo, lo que está pasando con las tasas de interés en todo el mundo, con el valor de la divisa en todo el mundo, porque las monedas como el dólar y el euro se están devaluando respecto a monedas como la nuestra, como la colombiana, la peruana, la brasileña, la mexicana. Entonces es muy importante que hagamos este ejercicio, que por lo demás es público, se ve en el canal de la televisión del Senado, y así nos vamos ilustrando y tratando de anticipar a los hechos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, aseguró que entre el documento presentado por el ente emisor y la realidad existen diferencias, marcadas especialmente por el momento internacional que se vive. Asimismo, señaló que los datos entregados no aportan nada nuevo a lo ya expresado por los especialistas. Yo considero, y así lo expresé, que hay una diferencia entre lo que se plantea en el documento del Banco Central y lo que es la realidad. Hay un abismo. Yo pienso que este documento es realista, porque la situación internacional es compleja, pero las cifras que se manejan no tienen nada que ver con eso. Las cifras que se han recibido hoy día están absolutamente internalizadas por el mercado. Todos los economistas están hablando de un crecimiento de 3 a 4, incluso más cargado hacia 3, y el banco insiste en una tasa de 4,75. El valor del dólar, el precio del cobre, en fin, la inflación, que va a bajar lógicamente por la desaceleración internacional. Pero aquí vemos que todas las cifras, y así se lo señala el presidente, no cuadran con el diagnóstico. Y por lo tanto creo que ahí hay un desfase. Y segundo, que el mercado ha internalizado todas las cifras y por lo tanto está trabajando con otras cifras. Ya estará hablando de las cifras de enero o de marzo, y eso no tiene nada que ver con lo que ya hemos visto hoy día. Y en tercer lugar, como lo han señalado muchos economistas también, hay un desfase respecto a las medidas que está tomando el Banco Central y que fue planteado por varios senadores, en el sentido de que todavía, si estamos hablando de esas tasas de crecimiento, ¿por qué seguimos con una tasa monetaria sobre el 5%? O sea, varios analistas han dicho el Banco Central en definitiva va atrás de los acontecimientos, y me gustaría un Banco Central en el tema monetario mucho más activo y no ir a la saga de los acontecimientos. Una visión similar manifestó el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Hacienda, Camilo Escalona, para quien el informe de política monetaria da cuenta que la economía global está dependiendo de lo que ocurra con el sistema económico chino, ya que Lipón demuestra una mirada pesimista de lo sucedido en los mercados europeos y en Estados Unidos. Si uno mira el informe ya estrujando las esperanzas que de él se desprenden, al final uno llega a la conclusión que todo está dependiendo de lo que pase con China. O sea, aquí en realidad tendríamos que transformarnos todos en devotos de China, porque hace una mirada de Europa
completamente pesimista. La mirada de la economía norteamericana es igual. Incluso dice de que el riesgo es a la baja de lo que algo mejoró. Y la palabra que utiliza no lo estoy inventando. Dice, algo dice. ¿Ah? La economía de los Estados Unidos algo mejora. Y dice, pero luego dice que la tendencia lo más probable es a la baja en los próximos meses. En la economía es emergente. Las plantea desde el punto de vista de que no van a caer, pero no de que van a apoyar al producto mundial. Mira la posibilidad del producto mundial a la baja. El único cuadro que se exceptúa es China, en que pone un crecimiento menor al de los años anteriores, pero todavía por encima del 8%. Es decir, el único factor que rescata del conjunto del análisis que hace es una perspectiva de crecimiento en China que se mantiene. Pero luego sus recomendaciones internas no tienen ninguna correlación con ese informe. Y en consecuencia, su mirada nacional, como yo dije, es una mirada autocomplaciente. Yo no me estoy refiriendo a si el presidente es nuevo o viejo. Por lo demás, él era consejero del Banco Central antes, así que no podemos separar su cargo actual de su cargo anterior. Simplemente cambió la formalidad que él tiene. Pero la mirada nacional del informe es una mirada autocomplaciente. Desde el oficialismo, en tanto, el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, presente en la instancia legislativa, afirmó que no comparte los dichos de los senadores concertacionistas en lo referido a la autocomplacencia y desfase del informe de política monetaria. No comparto las expresiones tanto del senador Frey como del senador Escalona en cuanto a que el informe de política monetaria que nos ha entregado el Banco Central es autocomplaciente, por una parte, y que por otra parte estaría desfasado. No es autocomplaciente desde el momento en que el Consejo del Banco Central nos viene a decir que en lugar de que la economía vaya a crecer el año 2012, en un rango de 4.25 a 5.25, que es lo que nos informaron en septiembre de este año, lo vaya a hacer en un rango de 3.75 a 4.75. El solo hecho de reconocer que los acontecimientos económicos internacionales, la situación de Europa, la situación de Estados Unidos, no se aclara, permanece la incertidumbre. Reconocer, por tanto, que esa incidencia en la economía chilena significa recortar las expectativas de crecimiento en medio punto, indica claramente que no se trata de un informe de política monetaria autocomplaciente. Y al mismo tiempo indica que no se trata de un informe desfasado, como se ha dicho, puesto que lo que se está haciendo es simplemente ir ajustando las cifras a los acontecimientos internacionales. Chile es una economía pequeña, es una economía abierta al mundo y por lo tanto las situaciones que ocurren en la economía mundial nos afectan fuertemente. En la misma línea, el legislador por la región de la Araucanía, José García Ruminot, hizo hincapié en que no hay que perder de vista que el informe de política monetaria presentó una nueva perspectiva de crecimiento, que si bien es a la baja, no impedirá que Chile siga avanzando. No perdamos de vista de que lo que aquí estamos hablando es de una menor expectativa de crecimiento, pero que el año 2012 vamos a tener crecimiento económico, el país va a seguir creciendo. El Banco Central hoy día nos ha dicho que lo va a hacer en un rango de 3.75 a 4.75, es el rango. Pero siempre creciendo la economía chilena, se sigue fortaleciendo la economía chilena, sigue generando miles de nuevos empleos y eso es lo importante. Claro, este ritmo de crecimiento es un poco inferior, medio punto inferior a lo que nos había dicho en septiembre recién pasado. Y eso nos produce pesadumbre, pero estamos hablando de crecimiento y por lo tanto la economía chilena, a diferencia de lo que ocurre en Europa, a diferencia de lo que ocurre en países que muchas veces en el pasado los vimos como modelo, esta economía sigue creciendo, sigue generando empleos y esperamos que no nos apartemos nunca de esa senda.
En tanto, el senador del Partido por la Democracia, representante de la región de la Araucanía, Eugenio Tuma, también presente en la sesión, planteó, tras escuchar la exposición, que van a disminuir las potencialidades de Chile. Frente a esta situación, el legislador instó al Banco Central a incluir entre sus indicadores de toma de decisiones las cifras de desempleo. Claramente es un crecimiento que va a disminuir las potencialidades que tiene Chile. A mí me hubiese gustado, me gustaría, y lo he planteado, de que el Banco Central no solamente tomara como factor de su toma de decisiones la referencia de inflación y la política monetaria, sino que también el desempleo. Y ahí vemos nosotros un vacío de capacidades que tiene el Banco Central para incidir en que los temas de desocupación también sean un tema importante. Es muy importante también el nivel de ingreso de los hogares. Lo planteó el presidente del Banco Central, que hay preocupación por cuánto el nivel de endeudamiento de los hogares en Chile podría subir. Bueno, eso tiene que ver con el nivel de ingresos. No basta tener mayores empleos, sino que no pueden ser esos empleos a costa de un pauperizamiento de las remuneraciones. Creemos de que no puede ser a costa de bajar la remuneración, que se mantenga la rentabilidad de determinadas empresas. Creo que, digamos, hacer un esfuerzo también porque las políticas del Ministerio de Hacienda y coordinadamente con el Banco Central vayan encaminadas a tener una mayor empleabilidad, pero también una mejor calidad del empleo. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Maule, Hernán Larraín, calificó de completo el informe de política monetaria, ya que dio a conocer el escenario económico internacional. Yo creo que ha sido un informe muy completo. Tenemos un muy buen presidente, Rodrigo Vergara, que acaba de asumir en el Banco Central y ha hecho una exposición bastante completa y bastante realista de un país que está en una buena situación económica, pero con un escenario internacional muy complejo, en donde el control de una variable, que es la que normalmente mira el Banco Central, como es la inflación, no es suficiente para garantizar hacia el futuro una estabilidad económica y un crecimiento continuo en el tiempo. Por eso hay que buscar otros elementos. Y el Banco Central planteó uno que me parece muy importante, el de la estabilidad financiera, que se haría a través de mayores regulaciones. Este es el tema quizás más complejo, porque a nosotros nos gusta una actividad económica que funcione con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y eso requiere de grados y espacios de libertad. Pero como bien plantea el Banco Central ayer, necesitamos que esos espacios de libertad estén debidamente regulados, porque necesitamos que las finanzas estén alejadas del riesgo, para que así los actores económicos puedan crear empleo y puedan provocar el desarrollo. Así que hemos tenido una muy buena cuenta. Nos damos cuenta de que por este entorno tenemos dificultades en el crecimiento del próximo año de acuerdo a lo esperado. Vamos a crecer un poco menos, con una inflación controlada, pero lo que tenemos que hacer es evitar los riesgos financieros que puede generar la volatilidad y la inestabilidad de Europa, Estados Unidos, que hoy día son parte importante de nuestros ingresos económicos. Para el senador de la Democracia Cristiana por la región de Coquimbo, Jorge Pizarro, lo preocupante de las proyecciones de crecimiento informadas por el Banco Central es que el presupuesto nacional de 2012 se elaboró sobre las estimaciones de crecimiento económico y precio del cobre más optimistas. Bueno, no cabe duda que lo que se está reflejando es que la crisis internacional nos va a afectar a todos. Y lo que se había proyectado como un crecimiento mayor, que en un momento determinado se dijo que eran cifras demasiado optimistas del gobierno, se está comprobando en la práctica que no van a ser así. La preocupación mía tiene que ver con el presupuesto. La estimación de incremento del presupuesto se hizo sobre un crecimiento del país mayor y sobre un precio del cobre mayor también. Y hoy día el precio del cobre ha estado en 3,3, 3,2, y eso es algo que evidentemente nos puede generar una suerte de déficit que después nos cueste controlar. Así es que a mí me parece que lo importante es que las cifras se sinceren y actuar de común acuerdo en estas materias para que no se afecte el crecimiento, pero por otro lado no se le haga pagar el costo menor crecimiento a las personas, cercenando planes sociales o políticas que van en beneficio de los sectores más vulnerables.
Hacemos un alto en este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado, en el que estamos conociendo las opiniones de nuestros legisladores con respecto al informe de política monetaria IPOM de diciembre. Volvemos. Hemos regresado a Red de Televisión del Senado para seguir conociendo las opiniones de nuestros legisladores con respecto al informe de política monetaria IPOM de diciembre, que fue entregado por el Banco Central ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Sigamos. Ante la desaceleración económica proyectada por el último informe de política monetaria, para el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Biobío y miembro de la Comisión de Economía, Víctor Pérez, tanto el gobierno como el Banco Central deberán estar atentos para evitar que los efectos de la crisis en Europa y Estados Unidos no afecten mucho a Chile. Yo creo que todos tenemos que estar muy atentos. Creo que el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, tienen que estar muy atentos. Es apresurado decir si están usando o no están usando todo, porque estamos viendo, mirando, constatando qué es lo que está pasando en el mundo. Pero no hay duda que tenemos que estar extraordinariamente atentos para que esta dificultad mundial nos afecte lo menos posible, nos afecte solo el crecimiento, nos afecte solo que crezcamos menos. Ojalá eso lo logremos, y para ello el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, todas las autoridades económicas tienen que estar muy atentas para que los efectos negativos no lleguen con mucha intensidad a nuestro país. Creo que Chile está bien preparado, tiene una base sólida, pero no hay duda que nuestro crecimiento va a ser más lento. Sin duda la crisis internacional, la crisis que está viviendo particularmente Europa, la lentitud de la economía norteamericana, las grandes economías han enfriado su accionar, creo que va a afectar de alguna manera a Chile, pero estamos tan bien preparados que lo que va a afectar es eso, el crecimiento. Por lo tanto, vamos a crecer menos, vamos a caminar a lo mejor más lento, pero estamos en una situación muy distinta a los países europeos, que tienen que reducir gastos, reducir beneficios, bajar pensiones, bajar remuneraciones. Creo que eso no nos va a pasar a nosotros, pero vamos a crecer mucho menos o de manera más lenta como lo hubiéramos creído. Una mirada favorable expresó el senador de la Democracia Cristiana por la región del Biobío, Hossain Sabbag, quien, pese al panorama adverso pronosticado para el mundo, aseguró que Chile cuenta con una economía sólida, aunque resaltó que su apertura implica no estar exenta de los efectos de las turbulencias internacionales. Desde luego, las crisis de Europa y de Estados Unidos nos van a llegar de todas maneras a nosotros, aunque aquí el consumo va muy bien, los ingresos tributarios están muy bien, tenemos el país muy en orden como ninguna otra nación del mundo, pero no somos una isla en el mundo, estamos muy relacionados, vendemos muchos productos, el petróleo, digamos el cobre, ha bajado mucho de precio justamente por efecto de la crisis, y eso nos empieza también a golpear a nosotros. Por eso es que se prevé que el crecimiento el próximo año va a ser menos de lo que se esperaba, y naturalmente que es un llamado de atención a toda la ciudadanía para que seamos prudentes en nuestros gastos y también en nuestras pedidas. Porque si bien es cierto, estamos muy en orden hoy día, pero eso ha sido producto del trabajo, de la buena construcción económica que hemos tenido durante estos 22 años, y no podemos tirar por la borda esto que nos ha costado tanto. Vamos avanzando, todo el mundo quiere ser como Chile, admira a Chile, pero esto nosotros tenemos que tener la prudencia y el cuidado de hacer que esta bonanza que tenemos nosotros, a pesar de la crisis que va a llegar, la podamos mantener, aunque se amortigue un poco, digamos, con efecto a la crisis.
En ese contexto, el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región de Coquimbo, Gonzalo Uriarte, aseguró que ante una eventual recesión económica de los países desarrollados, las instituciones chilenas deben tomar las precauciones necesarias, sin caer en populismos. Yo creo que hay variables que dependen de nuestro país, de nosotros, y hay otras que no. Las que no dependen de nosotros, lo que pase afuera, las turbulencias económicas. Respecto de eso, creo que sí tenemos mucho que hacer, es tomar las precauciones y no tomar decisiones apresuradas, ni menos precipitarnos en tratar de abrazar ideas populistas. Lo que sí depende de nosotros es que al gobierno le vaya bien. Cuando a los gobiernos les va bien, a los países suele irles bien. Y yo tengo la sensación de que este año 2012 nos va a ir mucho mejor que el 2011. Por de pronto se van a empezar a notar reformas importantes que aprobamos aquí, el postnatal. Van a ser muchas las mujeres y hombres que van a ir ahora sí gozando de una institución que antes no existía. La eliminación del descuento del 7% de salud que se le hacía a los jubilados también se va a empezar a notar. La cantidad de jóvenes estudiantes que van a empezar a gozar de las becas universitarias también se va a empezar a notar. Y en general creo que vamos a empezar a notar una serie de reformas que le van a hacer muy bien a nuestro país. Y por lo mismo creo que el panorama que debiéramos empezar a vivir el 2012 es un panorama optimista pero conservador. Mirando el entorno, el barrio, creo que nos va a ir bastante mejor de lo que cualquier analista nos podría vaticinar. Para el senador del Partido Socialista por la región de Magallanes y la Antártica chilena, Pedro Muñoz Aburto, las cifras reveladas por el último informe de política monetaria eran esperadas, asegurando que esto pone los pies en la tierra a quienes vaticinaban expansivos números de crecimiento de nuestro país. Yo creo que esto era de esperar. Esto era natural que se diera, dada de que se está provocando una crisis fundamentalmente Europa. Y a pesar de que muchos dicen que no nos va a afectar, nos va a golpear igual. Ahora, yo creo que esto pone pie en la tierra a aquellos que hoy día son gobierno y que durante el gobierno de Michelle Bachelet criticaron mucho al ministro de Hacienda, primero por un crecimiento que era bajo y porque el ministro estaba realizando las reservas correspondientes para enfrentar la crisis que se vivió durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y gracias a esas reservas fiscales, hoy día las autoridades del gobierno pueden enfrentar con relativa tranquilidad los efectos de esta crisis. Pero ellos se habían apostado a un crecimiento superior al que están dando las cifras a través del Banco Central. Y esto muestra de que las críticas que ellos le hicieron a los gobiernos, a la Concertación y particularmente al gobierno de Michelle Bachelet eran injustas, porque efectivamente el crecimiento no era por una mala gestión o por un mal manejo de las finanzas públicas. A juicio de la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Ena von Baer, el crecimiento económico para Chile, proyectado para 2012 por el informe de política monetaria, demuestra la necesidad de prepararse al asegurar que las desaceleraciones afectan inmediatamente al empleo, factor que, según planteó, es el más sensible para la población. Efectivamente, y lo están diciendo varios economistas, dada la situación económica compleja que se está viviendo en este momento en Europa, también para Chile estamos enfrentando un escenario más complejo el próximo año. Por lo tanto, es importante que estemos preparados para una situación en la que probablemente Chile no va a crecer tan fuertemente, y eso obviamente siempre afecta el empleo. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido fue una decisión de parte del gobierno y de parte también del Congreso que se inserta dentro de este contexto más complejo el ajustar también el gasto público, el que el gasto público el próximo año crezca, pero que también nos preocupemos de ser responsables, porque efectivamente yo creo que el próximo año vamos a enfrentar una situación más compleja que los buenos índices que hemos vivido durante los últimos años. Yo creo que el gobierno está actuando de una forma responsable, ha dicho que tenemos que tener cuidado con el gasto público. ¿Por qué? Porque
probablemente vamos a enfrentar el próximo año una situación más compleja, y si es que esta situación no es solamente compleja, sino que definitivamente entramos en una situación que se acerque a una crisis, que se acerque a una situación más difícil, va a haber que hacer un plan de contingencia, y en ese sentido el Ministerio de Hacienda ha dicho que está preparado. También el Banco Central juega acá un rol. Lo que yo creo que tenemos que estar mirando es que efectivamente en el mundo la situación está más difícil, tenemos países que están enfrentando una situación de crisis, y eso obviamente afecta a un país que está siempre abierto a las economías mundiales como lo es también Chile. Para el senador del Partido Socialista por las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, Fulvio Rossi, la apertura al mundo de la economía chilena y las relaciones económicas de Chile con Estados Unidos y Europa hacen a nuestro país vulnerable a las turbulencias de los mercados mundiales. Chile no estamos en una isla, no estamos aislados. Tenemos relación con Europa, relación con Estados Unidos. La crisis subprime en Estados Unidos nos golpeó el 2008. Hoy día una crisis en Europa también nos va a golpear. Pero nuestra economía está construida sobre bases sólidas. La verdad es que hemos sido capaces incluso de desarrollar una política contracíclica, lograr gastar más justamente cuando los tiempos están difíciles, producto de la seriedad fiscal y de la responsabilidad y de la capacidad de ahorro. Así que creo que más allá de que haya vaivén en la economía, vamos a enfrentar de buena manera, porque hemos construido la economía sobre bases sólidas, vamos a enfrentar de buena manera este futuro complejo que se avecina. En ese contexto, el senador de Renovación Nacional por la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, Antonio Horvath, planteó la necesidad de que el país ahorre e impulse una mayor valoración de sus recursos naturales e implementar medidas orientadas a proteger el empleo en caso de una desaceleración intensa. Bueno, el informe de política monetaria del Banco Central, que hace 4 informes anuales, pone un principio de realismo dada la situación internacional, en la cual Chile, que depende fuertemente de sus exportaciones, sean mineras, agrícolas, pesqueras o de servicios, tiene que tener algunas cautelas. Y en este sentido lo que hace es propender un poco más al ahorro, por lo tanto evitar el gasto excesivo y tratar de abrir nuevos mercados y generar una mayor valoración de nuestros recursos naturales, que son las fórmulas por las cuales uno tiene que protegerse ante algún tipo de olas que pueden ser contrarias a la actividad económica y el crecimiento económico que merece el país. Y en este sentido también surge el proteger el empleo, o sea, hay que tomar medidas con anticipación, y en ese sentido valoro el que el Banco Central, como una entidad autónoma, esté dando un informe más bien realista y cauteloso, pero siempre mantiene indicadores de crecimiento importantes y pone dentro de rangos realistas y bajo la inflación. Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana por la región del Biobío, Mariano Ruiz Esquide, planteó que al observar las proyecciones económicas de Chile para 2012, hay que tener en cuenta que actualmente los acontecimientos mundiales siempre tendrán algún tipo de repercusión en nuestro país. Primero que nada, yo creo que hay que hacer una reflexión general. El mundo de hoy es una gran aldea. Es una aldea mundial, como la llaman. Nadie que tenga un mínimo de perspicacia política, económica, de visualización del futuro, puede pensar siquiera que las situaciones que se produzcan en el mundo entero no lleguen a Chile. Es imposible. Y por lo tanto, cuando el ministro o los ministros o el gobierno han anunciado que no le va a pasar nada al país, eso significa que o no se sabe de economía, perdóname que sea tan duro, o se falsean las cifras, o se cambian las cifras, o se hace una apreciación demasiado optimista que no corresponde a la realidad. Entonces, en esas condiciones ya era previsible desde hace el año pasado que esto se venía así. Segundo, los ministros de Hacienda, de Economía y el propio presidente en el último tiempo han dicho que Chile no le va a pasar nada porque está muy bien preparado. Digamos que cambiamos de opinión, esa es la lectura del,
de lo que es los dichos del gobierno, dice, bueno, ya, ok, concedemos que va a repercutir, pero estamos tan bien armados y tan bien organizados que aquí no va a pasar nada. En tanto, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Orpiz, enfocó su visión acerca de una eventual desaceleración económica en Chile en las proyecciones del Banco Central sobre el precio del cobre para 2012. Si bien el informe de política monetaria estimó una baja en el valor del metal rojo, el legislador aseguró estar optimista. Yo creo que todo va a depender de la evolución que tengan los mercados mundiales. Pero sobre todo, más que la situación de Europa, es la situación de China. China hoy día representa el 40% de las exportaciones de cobre chilena. Y si China cae en su crecimiento bajo el 8%, evidentemente que va a tener un impacto muy fuerte. Pero también muchos analistas que he podido leer en el último tiempo señalan que el crecimiento de China está fuerte, que se va a mantener sobre el 8%, de tal manera que más allá de la baja que experimente el precio del cobre, estamos hablando que el precio del cobre va a tener rangos bastante altos, que van a estar entre 3,5 a 4 dólares la libra, que son precios que son bastante buenos para el metal rojo y en función de lo que representa respecto de Chile. Vamos a tener una alta inversión y yo creo que igual estamos en presencia de precios altos. A lo mejor con Europa fuerte tendríamos sobre 4 y con un Estados Unidos fuerte también. Pero todo hace prever que vamos a estar entre 3,5 y 4. Si bien el senador por la región del Biobío, Alejandro Navarro, planteó la necesidad de tomar medidas ante una eventual desaceleración económica de nuestro país proyectada por el informe de política monetaria, aseguró que no se debe aceptar la reducción del gasto y programas sociales. Está claro que es una señal de advertencia del Banco Central. Claramente, si la economía se contrae, producto, por cierto, de la crisis europea y de la crisis financiera internacional, nuestro país va a sufrir algunos costos. O sea, no es que estemos blindados, ese blindaje va a ser vulnerado. Y aquí puede haber, por cierto, un impacto directo sobre el empleo, va a bajar el precio del cobre, vamos a tener menores recursos y va a haber que estar preparado. Creo que lo que sí no puede ser aceptado es que podamos reducir los programas sociales. Creo que el blindaje que la economía chilena tiene impide que los programas sociales, el gasto social, se vea disminuido. Sin embargo, el gasto en obras públicas pueden tender a variar o a ser reducidos. Siento que el Banco Central lo que ha hecho es advertir una tendencia internacional que nos tenía alejados como observadores y el próximo año va a ser protagonista. Es decir, la crisis nos va a afectar. ¿Cuánto nos va a afectar? Es lo que el banco ha señalado, ha entregado un indicador. Todos queremos que eso no se cumpla, pero yo siento que va a ser inevitable. Va a haber una contracción de la economía mundial y también de la nacional, particularmente por la baja del precio del cobre, como también, por cierto, el alza de los créditos a nivel internacional. Chile tiene reservas y puede soportar esta crisis, sin embargo, va a haber menor crecimiento. Y eso, reitero, no puede afectar el gasto social ni los beneficios que los trabajadores, los pensionados han obtenido. Pese a las cifras entregadas por el Banco Central a través del informe de política monetaria, el senador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena, Carlos Bianchi, afirmó estar optimista al considerar que nuestro país cuenta con las herramientas necesarias para hacer frente a una posible recesión en Europa y Estados Unidos. Yo no tengo una mirada que sea tan negativa. Generalmente uno ve que todos los años se hacen grandes anuncios con respecto a lo negativo que el año va a ser y en definitiva vemos que Chile tiene no solo una economía sana y robusta, si bien tiene que preocuparnos lo que pasa obviamente en el resto del mundo, la economía europea, la economía de Norteamérica, etcétera, y de Asia, obviamente que Chile tiene espaldas suficientes para poder a lo menos capear el probable temporal económico que podamos tener el próximo año. Pero yo insisto en la robustez de nuestra economía, el no tener una deuda, ¿no es cierto?, externa, el tener obviamente reservas económicas, el tener un cobre que está siempre al alza, el tener una distribución absolutamente organizada para
toda la economía del país y de las regiones. Yo sinceramente creo que en lo personal no sería tan alarmista. Están los expertos, los entendidos en esta materia, pero fíjese que esto es como quien, da el tiempo. Uno ve que se hacen anuncios de turbulencia, anuncios de lluvia, anuncios de granizos, anuncios de viento, y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? Y muchas veces esto no pasa. Lo que no quita que hay que tener obviamente una responsabilidad superior en esta materia. Para el legislador por la región de Magallanes y la Antártica chilena, Carlos Bianchi, la solidez de Chile para enfrentar turbulencias económicas internacionales se debe a los serios fundamentos de su economía. Chile es un país serio, tiene una economía seria, tiene a trabajadores serios, por lo tanto, toda la base como para poder soportar algunos embates. Y yo creo que de verdad, si algo debiera ocurrir es que no le llegue, si llegaran a haber, ¿no es cierto?, situaciones turbulentas económicas el próximo año, eso no debiera traspasársele a la gente. Basta ya de decirle a la gente, mire, apriétese el cinturón. La gente ha vivido todos estos años apretándose el cinturón, ni en las épocas de vacas gordas ni de vacas flacas ha podido ver ningún beneficio. El país hoy día está en condiciones de poder, ¿no es cierto?, salir adelante. Y yo simplemente me respaldo en eso, lo que, insisto, no quita que hay que saberse anticipar en el tema económico, y para eso están obviamente las autoridades que monitorean absolutamente la economía en todo el mundo, y Chile en esta materia tiene muchísima seriedad. Respecto al panorama que se avizora, respecto a una posible desaceleración en la economía chilena durante 2012, producto de una eventual crisis internacional, el Banco Central no ha dado señales de tener la intención de bajar la tasa de interés, la que se encuentra actualmente en 5,25%. Ahí estaban las opiniones de nuestros legisladores con respecto a las proyecciones económicas que tendrá nuestro país en 2012. Todo esto dado a conocer en el informe de política monetaria y POM de diciembre, entregado por el Banco Central ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Soy Jessica Soto Huerta, los invito a que sigan junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted.